Vale, creo que ahora sí me escucháis. Decídmelo a ver ahora. Voy a darle volumen yo, a ver. ¿Me escucho yo? Pasa que no se me escucha, a ver. Ahora se me debe de escuchar bien, ¿vale? Decídmelo ahora si se me huye. Ahora sí, ya estoy escuchando yo como tecleo. Vale, perfecto, chicos, ya se me escucha. Así que nada, bienvenidos a mi canal como siempre. Y estamos hoy en un directo de Fishing, ¿vale? No íbamos a hacer directo, ya lo sabéis que no tengo tiempo. Pero bueno, estaba aquí un poquito aburrido, iba a echar unos lances. Y he dicho, pues qué mejor que echar unos lances, pero con los amigos aquí en directo. Así que nada, un saludito a todos. Hoy vamos a pescar un pez bastante grande, que va a ser el esturión. Tira bastante, por lo que nos vamos a divertir todos este ratito que estaremos. Que estaremos una horita, tampoco mucho, una horita estaremos, Que mañana hay que trabajar y supongo que vosotros ir a la escuela, estudiar y esas cositas. Así que nada, daremos unos cuantos tips, que también lo he dicho antes, ¿vale? Para Gaitano y para todo, ¿vale? Sobre todo sobre carretes y cañas y esas cositas, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. A ver yo lo lúcido que estoy, ¿vale? Porque hay que decir que hace ya tiempo que no hago directos. Y estoy un poco nervioso, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal se nos da esta noche. Tampoco me quiero entretener mucho, ¿vale? Para la gente que vea el directo repetido, que no esté aquí yo dando la chapa. Así que nada, nos pondremos un poco a pescar, ¿vale? Explicaré todo. Intentaré explicarlo todo del tirón, ¿vale? Sin interrupciones leyendo a vosotros. Y después de eso, pues nada, ya empezaremos a pescar y hablando entre nosotros y todo ese rollo, ¿vale? Pero intentaré explicar todo del tirón, ¿vale? Pues sobre todo para que yo no me vuelva loco. Así que nada, vamos a ver, vamos allá. Nos metemos en el juego, ya veo los comentarios allí. Se me escucha bien, todo perfecto. Así que, bien. Lo dicho, el pez que vamos a pescar hoy va a ser un pez del más grande, de los más grandes de este lago, ¿vale? Y de los más chulos. A ver dónde está, que no lo veo. Aquí, esturión blanco. Vamos a pescar el esturión blanco. Como veis, tiene un poco cebos preferidos, ¿vale? Tiene el cubay grande y el cangrejo de río. Nosotros lo vamos a pescar con cubay grande, ¿vale? Porque es lo que más rápido salen, ¿vale? Lo importante aquí, hemos dicho que el título pone farmeo de experiencia y de nivel, sobre todo, ¿vale? Yo estoy a nivel 40 y se farmea bastante rápido. Hay que decir que los peces tiran, ¿vale? O sea, tener cuidado que os pueden romper la caña, el carrete, el hilo. O sea, tener mucho cuidado, sobre todo de nivel bajo cuando vengáis a este río, ¿eh?
O sea, no penséis que lo vais a poder sacar fáciles, ya que las cañas que tengo yo son casi de las mejores que hay en el juego, sobre todo la de corcho. Bueno, el esturión blanco lo tenemos aquí. Aquí tienes un poquito de información. Dice que es un pez de agua dulce de América del Norte, que pertenece a la familia de los esturiones. Por lo general, estos peces se encuentran en los sistemas grandes, ríos y lagos del río Mississippi, así como en las cuencas de los grandes lagos y la bahía del Hudson. Se extienden por su rostro en la forma de la pala por el cuerpo alargado, que recuerdan un torpedo. Bueno, un poquito de información. Dice que puede medir hasta 2 metros de longitud y a pesar 100 kilos, que es lo que más nos importa, ¿vale? La longitud y el peso. Aquí lo vamos a coger hasta 25 kilos. Más de 25 kilos no vamos a coger ninguno, ¿vale? Sobre todo llevo bastante tiempo pescando y no he sacado ninguno de 25 kilos, ¿vale? Así que siempre 24.900, por ahí van los tiros, ¿vale? Una vez que ya tenemos el pez, vamos a mirar sobre todo la hora. Importante para pescar este pez, la hora. Sobre todo las noches, ¿vale? En la copa de todas las noches lo podemos sacar, ¿vale? Aquí sería de 21 a 23, ¿vale? Con el tiempo ensoleado. Aquí a partir de la 1 a las 5 sería cuando más pican. Aquí lo mismo, ¿vale? Siempre por las noches y en la máxima copa, ¿vale? De picada, ¿vale? Aquí arriba y siempre por las noches. También pican en nublado a las 5 de la mañana, pero bueno, para que saquéis rápido los peces y para ganéis experiencia, os recomiendo que vayáis todos directamente, paséis con la T a la noche, ¿vale? Ahora lo veréis cómo lo vamos haciendo. Vale, ya tenemos el pez, ya tenemos cuándo sacarlo. Vale, ahora vamos a ver el inventario, lo importante, las cañas, ¿vale? Aquí es donde todo tenéis un poquito de problema. Las cañas, habéis visto que todas las cañas tienen un peso del hilo. Esto es lo máximo que puede soportar cada caña, ¿vale? Esta caña que tengo aquí es la Brutus 300 y lo máximo que puede soportar dice que es de 5 a 16 kilos, ¿vale? Tampoco es así, porque luego podemos jugar con el carrete, ¿vale? Para que no se parta la caña, aunque saquemos peces de más de 16 kilos, ¿vale? Esta es la potencia de la caña. Vemos que es una caña para peces ya bastante grandes. Luego tenemos el carrete, que esto es lo más importante del juego, ¿vale? Que aquí tenemos todo lo que dice del carrete. Dice que es el Thunder Spin 5500, la recuperación 80 centímetros, ¿vale? La capacidad del hilo, que esto es lo más importante. Podéis meterle a este carrete un hilo de mono de 0,5, ¿vale? O de cuerda. Si le metéis de mono 0,5 se pondrán 110 metros y si le ponéis 0,28 de cuerda serán 180 metros. Si le ponéis más número o menos de cuerda, si le ponéis menos número, cabrán más metros. ¿Vale? Será un hilo menos pesado, atraparéis peces más pequeños. Si le ponéis un hilo más gordo de 0,28, lo que pasará es que los de los 180 metros que tenéis aquí tendréis muchos menos metros, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si el peso empieza a tirar, a tirar, a tirar y os quita todo el hilo del carrete, el pez se va a ir. Entonces, lo importante es que el setup sea el mismo idóneo que el que te pone aquí, ¿vale? Si aquí pone que la cuerda es de 0,28, ponéis el 0,28, ¿vale? Yo, de hecho, lo tengo aquí, ¿vale? 0,28, miradlo. Da igual que el pez pese 50 kilos, ¿vale? Poner lo que pone el carrete, porque si no es una locura, ¿vale? Entonces, eso. Pone que este carrete está hecho para peces de 19 kilos. Significa el frenado que le vamos a poder poner. Vamos a poder frenar los peces casi a tope, ¿vale? Los que pesen 19 kilos. Si pesan más, el pez se va a alargar como si esto fuera nada, ¿vale? Entonces, es importante que este carrete está hecho para peces de hasta 19 kilos. Cuanto más se pasen de los 19 kilos, más nos va a costar a todos sacarlos, ¿vale? Entonces, importante saber que hasta 19 kilos este carrete va estupendo. Si los peces pesan más, tengamos cuidado que nos puede partir la caña, nos puede partir el carreto, nos puede partir al golpe. ¿Vale? Importante siempre que el hilo sea lo más flojo que tengamos en nuestro setup. ¿Para qué? Para que si tiene que partir al golpe, siempre le dé por partir el hilo, ¿vale? Siempre la barrita del hilo siempre tiene que ser la que más subida esté, ¿vale? Por si alguna casualidad tira el pez, parte, que parte el hilo, que es lo que menos nos vale, ¿vale? Si nos parte la caña, la hemos liado. Y si nos parte cualquier otra cosa también, ¿vale? Carrete ya, entonces la hemos liado más gorda. Ten en cuenta que estos carretes valen ya entre 30.000 euros, ¿vale? Vale un montón de pasta. Esta va a ser la de corcho, ¿vale? Anzuelo del 6 y cubat grande, ¿vale? A 1,34, 134 centímetros, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y esa va a ser la de corcho. Nos vamos a ir ahora mismo ya a las de fondo, ¿vale? Ya que vamos a tirar con dos cañas de fondo, que va a ser la número 4, que es esta que tengo aquí, que es la Cat Bosser. Son cañas bastante buenas, ¿vale? No son para niveles 34, son para ya de niveles 40 para arriba estas cañas, ¿vale? Lo mismo, una caña de 6 a 19 kilos, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y el carrete, por pues lo mismo, de 0,28, 180 metros, y de 0, de mono podemos meterle 0,5, 110 metros, ¿vale? Y la fricción máxima, 19 kilos, ya lo hemos explicado antes, lo que hace, ¿veis? El hilo, yo tengo el que pone 0,28, ¿vale? O sea, si yo hago caso, aunque luego en leader ya estamos visto que cambia, ¿vale? Que hay que ponerle un leader para hacer de camisa, ¿vale? A la cuerda que tenemos en el carrete. Y la número 5, que tengo la botón sniper, que es lo mismo, ¿vale? De 5,5 a 16 kilos. Habéis visto que todas las cañas que tengo son de 16 kilos para adelante. Lo digo para el que vaya a venir a este mapa, que tenga mucho cuidado, ¿vale? Si son cañas mucho más pequeñas, que pueden ser que le partan algo. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿vale? Sobre todo los que tengáis cañas más pequeñas de este kilo. Hay que decir que los esturiones blancos, bueno, todo tipo de esturiones los han aumentado la potencia en la última actualización que hicieron hace 4 o 5 días. Entonces, tener también cuidado con eso.
Aunque según estamos hablando con los pescadores, dicen que tampoco es para tanto la actualización, que tampoco es que piquen, que vayan, te tiren demasiado del hilo. Bueno, Cubase grande, ¿vale? Anzuelo del 6, y esto es lo que le pongo, la configuración que le he puesto, para tirar a fondo. Si queréis ver, pues bueno, aquí paráis luego el que esté viendo el vídeo en repetido, pues bueno, paráis y ahí veis que pongo un plomo de 175. Bueno, cada caña, por pues lo que puede llevar, esta le pongo menos porque pone que la potencia es de 150 a 200, ¿vale? Cada una tiene lo suyo. Vale, una vez que he explicado ya lo que el setup que vamos a utilizar, nos venimos aquí, vemos que estamos de noche, a las 23, ya se nos está pasando un poco porque está haciendo el mongolo preparando el directo que no me acordaba, veis que se nos está pasando, pero aún así vamos a intentar aprovechar lo máximo la noche, ¿vale? Y luego ya cambiaremos al día siguiente si vemos que no nos pican, ¿vale? Así que nada, vamos a intentarlo, vamos a coger primero la de fondo, ¿vale? Que es lo que suelo hacer yo, preparamos nuestro trípode aquí, ahí lo tenemos en el suelo ya, cogemos la de fondo y lanzaremos. Si contamos desde el embarque. Bueno, espérate, vamos a hacerlo bien, chavales, que si no, luego esto es un lío que ya me estaba yo ya yendo yo por los cerros de Úbeda. Aparecemos aquí arriba, ¿vale? Aparecemos en el símbolo del barquito. El que tenga barco, bien. El que no tenga barco, directamente aparece aquí. En la isla Esturión, como le suelen llamar la gente, ¿vale? Aquí, aparecemos aquí y ya está. ¿Vale? Para el que tenga barquito y quiera lucirlo, como en este caso yo, que ya que me he comprado el barco, pues habrá que lucirlo, chicos. Así que nada, nos venimos aquí al embarcadero y mirar qué pedazo lancha me he comprado. Aunque hay que decir que hay por ahí el samurái y algunos que tienen un pedazo barco que flipa. Pero bueno, para empezar no está mal mi barquita. Mirad, tenemos sonar y todo, ¿vale? Que ya le diré a ver si Paitos o Samurai me explican un poquito cómo va. Que no tengo mucha idea de cómo funciona el sonar, ¿vale? Sí, aquí marca mucho, pero no tengo ni idea cómo va. Así que a ver si algún suscriptor o alguien me lo puede enseñar. Que asiste poco, Gaetano. El foro de Steam creo que es lo más importante que tenemos, lo del Fishing Planet, ¿vale? El foro de Steam. Aunque esté en otro idioma, creo que lo traduce y arreando. Saco de huevas también, Alex. Como dice Alex, también es verdad que con saco de hueva pica, pero y es más económico, pero yo, con lo que voy a sacarlo yo, es con lo que más rápido solemos sacarlo. Vale, aquí tenemos mi barca, ¿vale? Como hemos visto, iba marcando, pues eso, la longitud a la que estamos, a la profundidad del agua, ¿vale? Aquí vemos que hay sitios de hasta 5 metros. Cuanto más despacio vas, mejor, ¿vale? Mejor marca las profundidades. Y vemos los peces, cómo nos los va marcando. Cuanto más gordo es el pez, pues más grande es el pez, y etcétera, etcétera. Eso hasta donde he llegado yo a entender del cacharro este, ¿vale? Lo dicho, desembarcamos en la islita Esturión, ¿vale? Al que tenga barca, al que no, pues que venga aquí directamente, como os he explicado hace un segundo. Y lo más importante, ¿eh? Vale, sí, claro, se me ha ido. Lo más importante es sacar el trípode, ¿vale? Sacamos nuestro trípode y lo ponemos aquí en el suelo donde os dé la gana a vosotros. He venido una partida en privada porque estaba todo petado en la partida pública y no se podía ver bien dónde lanzaba y cómo sacaba los esturiones. Ya que va a ser un directo cortito, por eso me he venido aquí, ¿vale? El siguiente día lo haremos con todos los compañeros, ¿vale? Contamos. El embarcadero lo tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? Contamos. Una, dos y tres maderas. Al tercer tronco le tiramos. Si contamos desde la derecha, lo mismo me da. Uno, dos y tres maderas, ¿vale? Tres tronquitos para arriba. Lanzamos ahí. Cubei grande, anzuelo del 6, ya hemos explicado. Y a fondo. ¡Pam! Shift F1. Y dejamos esta cañita en su sitio. Ponemos el número 6, ¿vale? Que es la siguiente caña que tengo. Lanzamos al mismo sitio. Ahí estamos. Lo mismo, anzuelo del 6, Cubei grande. Perfecto, no sé si picarán ahora porque hemos dicho que estamos fuera de la hora, pero vamos a intentar lo que piquen, ¿eh? Buenas noches, José Manuel. Y ahora cogemos la de corcho, ¿vale? Que también es importante. La profundidad 1.34 más o menos. Podéis ponerle menos y podéis lanzar más lejos, ¿vale? Pero 1.34 funciona bastante bien. Y de longitud 26 metrines, ¿vale? Métretes ahí. Yo digo, vamos a ver si ahora funciona porque estamos bastante tarde, fuera de hora y a lo mejor tenemos mala suerte y no pican. Pero bueno, para que veáis dónde lanzamos, yo creo que es más que suficiente. Ahora, mientras van picando algún pez, a ver si pican, vamos a leer un poco de comentarios. Si no, pues cambiamos de hora y ya veréis cómo salen. Pero es lo mismo, Gaetano. Yo creo que PC y consola, yo creo que es lo mismo. No, no se puede diferenciar, no van a estar trabajando con paliza doble. O sea, ellos al final hacen una transformación desde el PC a consola y creo que tampoco más. No creo que haya mucho cambio. Alguna mecánica, a lo mejor de algún botón, alguna historia, pero. Oh, vaya, oh, guapa, te ha gustado Juan Antonio la barca, está guapa, ¿eh? A ver si luego me enseñan a utilizar la barca y nos vamos por ahí y la utilizamos bien ahí, intentando lanzar con cucharilla y esas cosillas. Sí, ya he intentado, ya os digo que he intentado dejarlo más o menos clarito para que veáis todo el mundo cómo sacar el esturión. Ahora mismo a lo mejor no pican porque estamos fuera de hora, ¿vale? Pero en cuanto cambiemos a la hora de pique,
Seguro que vamos, van a picar, pero vamos, como diablos, vais a ver. O sea, llenas la bolsa en apenas media hora del juego, llenas la bolsa. Russian Fishing Chama, es que ya os digo, tengo poquito tiempo y no creo que a tanto juego no le puedo dar. Saludos, Vladi. O sea, vamos a recoger, vamos a cambiar de hora y vamos a lanzar para que veáis que es súper rápido como se sacan los esturiones. Vamos a cambiar de todo, vamos a coger todas las cañas. Ya sabéis que para cambiar de hora hay que recoger todo. Otra vez me vicié a este juego, eso es bueno, José. Ya os digo, este juego es un juego sano, hombre. Mejor que pescar, ¿qué juego hay? Aquí no se mata, no se sale de sangre, a no ser que un esturión te muerda un dedo. Y nada. O como le he dicho antes a Gaetano, a no ser que te pique el mosquito tigre o te caigas al lago. Y más si te caes en los Everglades, que está el agua helada. Entonces sí que tenemos un problema. Vamos a recoger las cañitas. Vamos a cambiar hasta el día siguiente. Ahora vamos a mirar el mapa para que todo el mundo lo vea. Venimos aquí, ¿veis? Ahí ya estamos casi en lo más bajo. Aquí es casi imposible que nos vaya a picar algo tocho. Así que nada, el siguiente día estamos en el día ya 8. Vale, mira, fíjate qué bici me he pegado. Nos vamos a ir hasta la 1 de la mañana, ¿vale? Del día siguiente. Pues le damos a la T. Más de un día, avanzamos el tiempo, prolongamos. Vale, cerramos. Y ahora haremos la comparación. Son las 23, a ver aquí cómo va la cosa. Volaría a adelantar un poco el tiempo. ¿Me dejará? Mira, sí me deja. Hemos dicho, a ver, ya no me acuerdo. Vamos a hacerlo bien. Que nos fallemos, hemos dicho, hasta la 1 de la mañana. Y eso que nos vamos a poner la hora pique, a tope, ¿eh? Vamos a poner la 1 de la mañana que está por aquí, que esto ya está bastante bien, ¿vale? Así que nada, damos a la T, ponemos la 1, avanzamos el tiempo y ahora sí que ya podemos lanzar todo perfectamente. Vamos para allá. Así que, si algún suscriptor que esté por ahí sabe un montón de barcas, que me escriba por ahí por Steam. Bueno, que me escriba por Steam, que me escriba por Twitter, por Instagram, por donde quiera. ¿Vale? A ver si puedo hablar con él y que me explique un poquito cómo funciona el sonar. Ahí va. ¿Cómo funciona el sonar de una barca? Pues no tengo ni idea, os digo. Y molaría por lo menos que ya que tenemos barca. ¿Qué pasa? Esta no era la número 6. A ver, que mire un momento las cañas. ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Espérate, que he lanzado la caña que no es, chavales. Esta caña no tengo que lanzarla. Mira, y encima nos pica. Vamos a picar ya, chavales, esturión, para que veáis. Hemos lanzado la caña que no quería lanzar. Porque esta caña no me gusta. Tiene el carrete más pequeño. Y ya nos ha picado. Pero esto no es un esturión, esto tiene que ser una lubina. Pesa muy poco. Menos mal, chavales. Menos mal que perdemos la caña. Vale, le damos al 5. Ahora sí, esta es la una de las cañas. Y en el 4 tengo la otra, ¿vale? Lanzamos primero la del 4. Más que nada porque como se diferencian de color. Una la pongo en el 1, en el cañero número 1, y la otra la pongo en el cañero número 2. Vale, lanzamos al troncodito de madera, como hemos quedado antes. Hay que decir que hay que darle las gracias de este spot a Samurai, ¿vale? Que me está ayudando bastante en este mapa. Y este spot me lo dijo él, ¿vale? De sacar los esturiones. Lanzamos ahí otra vez con plumito. Mira, mira, ya están picando ya. Ya están picando. También es una locura los pitiditos que va a pegar esto. Vale, lanzamos la caña. Mira, mira, ya lo tenemos ahí enganchado, ¿eh? Lanzamos esto también. Y aquí tenemos ya tres cañitas lanzadas. Ya veréis cómo van a salir los esturiones, ¿eh? Vais a flipar. Uno tras otro, así. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Vamos a ver cuánto ganamos en apenas el directo que hagamos de dinero. Vale, ya tenemos el primero enganchado. Vale, cogemos la primera caña, el cañero, y tiramos de él. Vámonos, chicos. Ya tenemos el primer esturión. Mirar como a mí, la barrita de la derecha, ¿vale? Mirar allá a la derecha. La barrita del hilo, siempre es la que más subida tengo. Siempre, ¿por qué? Porque si el esturión nos parte, que me parta el hilo, pero que me deje mi carrete y mi caña en perfecto estado, ¿vale? Pues os digo que siempre tiene que ser como lo tengo yo. Mira cómo se va, ¿eh? Mira cómo se va, o sea, sé cómo tira el esturión, ¿eh? Sí te indica, sí, Juan. Luego, si queréis, luego antes, cuando vayamos a despedir el directo. Mira, mira, ya tenemos otro. Ay, se lo ha comido. El cabrón se fue. Qué rápido, ¿eh? No de tiempo ni a coger la caña. Pero mirad el corcho, ¿eh? Miradlo ahí enfrente. Mirad el corchito, chavales. Mira, 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 mira. Mira tú, mira, mira. Debajo del agua ya. Debajo del agua. Vamos a cogerlo. Vamos a coger. ¿Por qué? Es muy importante que intentemos sacar el de corcho. ¿Por qué? Porque el de corcho se sueltan. Como el de fondo lo hayas clavado bien el anzuelo, el de fondo no se va. Ahora, para que no os moleste, voy a bajar un poco el volumen al fuego. Porque el pitidito es súper molesto, chicos. O sea, es muy molestoso el pitidito. Y mira cómo va, cómo tira el de la caña, ¿eh? Abajo. Y ahí veis que se enciende la luz, ¿vale? Si la apago. Vale, pues podemos verlo mejor. Prendemos. Mira cómo tira de la caña, ¿eh? Yo digo que el de fondo es casi. Es muy difícil que se vaya a escapar el pez, ¿eh? Espero que esté yendo bien el directo, que se vea bien y se escuche bien y todo. Perfecto. Pues sí, la verdad, ya os digo, la barca hay que pillar el rollo, pero creo que va a estar bastante guapo pescar desde la barca, ¿eh?
A ver si sale el primer esturión. Pero mira qué rápido, hemos lanzado y ya tenemos ya las tres cañas, nos habían picado ya. Lo que pasa es que en la 5 se nos ha comido el cebo. Mirad que las cañas son buenas y mirad lo que me está costando traerlo, ¿eh? Ya lo tenemos a 15 metrinos. Enseguida lo tenemos aquí. Ven aquí, compañero. Te vayas. La NASA mía de 200 kilos. Veréis qué rápido lo llenamos, ¿eh? Ven aquí. 12 metros. Tira, ¿eh? O sea, se quiere ir. Y eso que tengo la Brutus de corcho es la mejor caña que existe en el juego. Mejor que esta no existe ninguna ya. Bueno, supongo que pondrán. O más nivel, no sé. Buenas, Zyrox. Aquí estamos. Vamos a ver si podemos atraparlo desde aquí. Aquí. Aquí le sacamos la cabeza del agua. Y cuando le sacamos ya la boca del agua, ya el pez ya no puede respirar. Y rápidamente lo tenemos. Míralo ahí. 19 kilitos. Mirad las 3.000 pavitos que me dan. Y la experiencia que me dan a mí, que tengo dos rayitas. Si tuviéramos tres, mucho mejor. Ahí lo tenemos. Me da tiempo a lanzar ahí. Mira, mira, hemos subido de nivel. Tomar ahí. Hemos desbloqueado un puñado de cosas. Perfecto. Lanzamos la caña, que no quiero que se me vaya el pez. Ahí está, ahí no es, coño, que esta es la de corcho. Bueno, da igual, voy a coger el pez, que aún se me va a ir. Y la vamos a liar. Mirad que como la de fondo el pez no se ha soltado, o sea, se aguanta. Por eso digo que si tenéis la de corcho echada y os pica la de corcho, soltéis la de plomo, la de fondo, y cogéis la de corcho. Buenas, atún. Yo ando con cascabel, vamos a subir ya volumen. Pero molesta, la verdad, luego ya verás cómo es molestoso, Juan. Es bastante molestoso el pitidito. Aquí estamos, bueno, hemos hecho directo hoy, no sé cuándo será el siguiente directo, pero bueno. La verdad que sí, Zairo, molesta un montón. Buena, Robout. Y más cuando se ponen las dos cañas a la vez. Imagínate si tienes tres o cuatro cañas, tiene que ser mortal. O sea, yo tengo el cañero de dos. Aunque con toda la pasta que he hecho estos días aquí, la verdad que me puedo comprar ya cañeros de 20 cañas. ¿Estás en directo, directo? Por supuesto, Robout, que estamos en directo, directo. ¿No ves cómo te saludo en voz? ¿No te saludo en texto? ¿No habéis visto cómo ha cambiado? Ya no tengo el croma, ahora está la cosa, pues eso ya sabéis todo el mundo. Que voy a ser papá en apenas unos días, me falta nada. Días. ¿Ahora qué podemos hacer, chavales? Como este pez va a salir ya. O lo sacamos o directamente cogemos la otra caña y le clavamos mejor el anzuelo, que sería lo suyo. Pero bueno, como ya va a salir, pues espero. Vamos a... Vamos, ya pica la de corcho para que veáis, ¿eh? Y lo he lanzado allí. Vamos, 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 Sal, que quiero coger el corcho, vamos, vamos. Vamos, chicos, ahí lo tenemos. Se ha comido. Joder, qué casualidad. Lo saco y se come. Bueno, se está acá adentro. Si es que el chiquillo ya sabía, Chus, que me va a dejar sin nada. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás, Chus? Buen día, es que te me pones malo. Vamos a lanzar otra vez. Lanzamos la de plomo allí. Y qué pena es que se me haya comido la de corcho, tío. Qué pena. Vale, ponemos en el cañero número 1. Cogemos la caña que tenemos en el botón número 2. Y volvemos a lanzar otra vez a donde hemos dicho con plomo. Lo volvemos a recoger. Mira, mira, ya me ha picado. O sea, ya me ha picado, chavales. Ya me ha picado. O sea, acabamos de lanzar. No me da tiempo a lanzar las tres cañas, macho. Vamos a lanzar allí. Perfecto. Y cogemos la caña número... Bueno, la de corcho y la volvemos a lanzar. Gracias, Lucas. Es que he puesto cabartida privada, Robo, porque estaba petadísimo la zona. Vale, y más que nada por vosotros, para que vierais dónde lanzaba, cómo lo sacaba y todo, ¿vale? Si no me hubiera puesto con los demás ahí. Yo estaba aquí. Pero ya os digo, no se ve casi nada. Aquí es donde estaba y por vosotros he decidido ponerme en una partida privada para mí solo. Y así que podéis ver bien dónde lanzo, ya que mi interés del vídeo y del directo simplemente es que vosotros veáis cómo se saca este pez. Ahí vamos, ya lo veo ya. Ahí te me recuperas, Chus, macho. A buen día, ¿sabes qué te dicen? Habrá que enseñar a pescar, por supuesto, José Manuel. Habrá que enseñar a pescar. Rodito, Joaquín. Bueno, mi Sergi. ¿Cómo vas? ¿Bebes a tope? ¿Qué va? Esto, anda, que 20 kilos. Mira, mira, mira cómo el número 2 lo tenemos ya, ¿eh? Mira cómo se mueve el hilo. A ver, si nos alejamos un poco, podríamos ver cómo lo hace luz. Vamos a coger la caña ya, que se nos va el pez, tú. Qué tontería. Ahí lo tenemos, chicos. La mujer bien ahí en el comedor tumba. Está bien. Ahora ya, pues cada día peor, la verdad. Porque le cuesta dormir ya, le cuesta andar. Pero bien, ahí va. Tampoco tiene que hacer mucho esfuerzo, nada, ¿no? Que está por aquí, entonces. Bien. Si tuviera que trabajar, lo llevaría mal. También lo haremos, Adrián, pescando siluro.
Buenas, pela. Ni vegetas ni builders de fangando. Bien, bien, ya la tenemos. Vale, ahora dejamos esta caña, cogemos la número 1. Ya que la caña azul ya tendríamos. Bien hincado el anzuelo al pez y no se va a escapar y cogemos la caña número 1. Esto tiene que ser una lubina, creo, ¿eh? Tira muy poco. Buenas pelas, bueno, ya nos ha dado pela, coño. No te preocupes, Pablo, es el Neibo, ya sabes que el Neibo está agresivo. Esto es una lubina. Que nos la quedamos también, no le vamos a dar asco. Lanzamos la caña. Allá los palitos, como hemos dicho antes. Ahí estamos, y cogemos ahora la número 1 y sacamos el pez que hemos dejado ahí. Es que ya no hay chocobodro. ¿Te refieres a lo del lobo? Creo que ya no está el lobo, sí. ¿Ha salido el lobo? Sí, os digo que si ha salido el lobo no me he enterado, ¿eh? Pensaba que ni estaba eso ya, si es que ya os digo, no hago, decía que no hago directo. Buenas, Pedrito, ¿cómo estás, Pedro? Hace que no hago directo mil años. Yo pensaba que el lobo ni estaba, o sea, imagínate. Bueno, venga, va, sal. Sacamos la cabecita fuera del agua. Y este es nuestro, ¿eh? Este tiene que ser pequeñito, ha salido bastante rápido, miradlo ahí. Ven aquí. A ver si sacamos alguno tocho de 24 kilos y nos hacemos una fotito con él, para que lo veáis. 17 kilos, es pequeño, este no me vale. Este no vale para fotos, chicos, este no vale para fotos. Queremos el diamante de los esturiones. Lanzamos allí. Mierda, no, esta no quería coger. Voy a coger el corcho. Es la hostia, robó ese cañero, o sea, te lo digo. Yo no sé si todos los cañeros eran igual o no. Hay que decir que yo solo tengo este cañero y no he probado ninguno más. Me voy a comprar el cañero de 3, que ya tengo. Pero es que llevo 8 días en este lago, ¿eh? 8 días, robó, que no me muevo de aquí. Haciendo pasta como, vamos. Que os digo, no sé si estará el lobo. Y si ha salido el lobo hoy por otro suscriptor o algo, no tengo ni idea. No lo he visto, ni siquiera, no lo he podido saludar. El lobo no ha vuelto de vacaciones, como dice el Sergio. El lobo yo creo que se ha quedado. Se ha quedado de vacaciones allí. Se fue a Murcia y se quedó en Murcia. Hay que decir, chavales, que estuve viendo al Sergi este verano, ¿eh? Me hice fotos con él y todo y la subí por Instagram, ¿eh? Para todo el mundo que no sepa, que me sigue en las redes sociales, que la tienes abajo en la descripción. Es muy importante, sobre todo que me sigáis en Instagram, ya que estoy haciendo sorteos de juegos todas las semanas, ¿eh? Así que todo el mundo a Instagram, ¿eh? A seguirme, ¿eh? Vamos a poner el... Hay que decir que ahí justamente hay más profundidad, ¿vale? Entonces pongo el corcho en su sitio, a 26 metros 27. Buenas, Jorge Ballester. Muchas gracias a ti, hombre. Se agradece. No, no, ya verá, Gaetano, ya. Y lo rápido que salen, ¿eh? Ya has visto. Hay que decir que a veces tienen un momento de parón, como el que estamos teniendo ahora mismo, pero enseguida verás cómo vuelven otra vez a tirar, ¿eh? O sea, se sacan súper rápido. En apenas un par de horas del juego, ya te has llenado la NASA. Entonces, mira, como dice Pelas y hacen todo el mismo ruido. La verdad que es bochornoso, ¿eh? Vamos a esperar un minutito, si vemos que nos pican en las de plomo, sacamos y volvemos a lanzar. Que esto fue una... ¡Buena, mi Yoder! Aquí estamos echando unos lances, tenía ahí un poquito de tiempo y he dicho, ¿por qué no echar unos lances para desestresarme? Ya me han puesto cara, ya te han puesto cara ya. Me regalas el PC, ¿no? Que va, el PC, yo tengo que sacar algo de tiempo, sacaré. Este pez, no, está muy bien pagado y la experiencia que te da, yo estoy subiendo aquí niveles como un loco, ¿eh? Hay que decir que no sé si tendré 300.000 euros ya o cuánto tendré en apenas unos días aquí, pescando. Pues os digo que para farmear dinero, lo que seáis de nivel 38, 40 por ahí, que podéis venir a este lago, es genial. Y habéis visto, mira, mira el corcho como lo tengo, ya está ahí que se lo lleva, Mira que menos le pega el corcho, ahí lo tenemos, sí señor. Vamos a él. Vamos que ya lo tenemos, chicos. A ver si mientras tanto sacamos este, tenemos suerte y pica las de plomo. Si no pica las de plomo, sacamos y volvemos a lanzar, que no pasa nada. Trabajo en una carpintería de aluminio, Pablo. Fabricando ventanas, techo de aluminio, cristal, hierro, todo ese tipo de cosas. Sí, la verdad que me van bastante bien. Hay que decir que los tengo que cambiar ya porque están reventados, Reventados. Buenas noches, Steelbook. Nivel 9, me cago en 10, gatitano. Tiene que sacar peces pequeñines así. Aún, cago en 10. Si pateé un pez así ya será grande. ¿Dónde te queda aún? Madre mía, para sacar estos peces. Uf. ¿Qué
que te se hace por irte a los primeros lagos, hijo mío, pescar. No te queda otra, Dani. ¿Pero te ha puesto una multa tan cara? ¿Qué has hecho? Madre mía, 20.000 pavos. Pescar por ahí sin licencia. Es que te han pillado el Seprona. Muy mal, muy mal. A coger esto. Ay, va, tenía que haber puesto el corcho bien, pero bueno, no pasa nada. Ahora lo ponemos. Y volvemos a lanzar, que hemos dicho que no nos picaban. Y cuando no toca, se recoge y se lanza. Y hemos dicho que no hemos empezado en la ola del pique, en la copa alta. Ya tenemos 100 kilos, 87, ¿eh? O sea, imaginaros, en un segundo. Yo creo que en este momento sin picar. Este lance no me gusta mucho. Pero bueno, sí, está bien. A ver, el corcho se ha puesto ya bien en su sitio. Nos vamos a recoger un poco, que lo pongamos en su sitio. Por ahí ya va. Ahí estamos. Cogemos la número 2 y volvemos a lanzar. Vamos a poner a tope de recogida. Qué guapo, me encanta la carpintería. ¿Te encanta, Pablo? Pues ahí estoy yo. Arrancando ventanas, puertas, cerraduras, cristal, mamparas de baño. La verdad que hacemos de todo, toldos, mosquiteras, un poquito de todo. Todo lo que sea aluminio y hierro. Ahí estamos, soldando todo eso. Sí, por la noche la verdad que sí. Pues he hecho el directo, más que nada por vosotros, para que vayáis a dormir. Digo, así van a dormir hoy súper bien. El pez más grande de 8 kilos solo, Robert. Es muy pequeñito eso, ¿eh? Aquí ya por los grandes. Tenemos suerte y pican. Te contesta antes, Dani. Digo que lo que tienes que hacer es irte a los primeros lagos. Y si no tienes pasta, irte a los primeros lagos. Y pescar con lo que tengas. Hasta que vayas haciendo otra vez otro montón. No te queda otra. O si tienes moneda del juego, venderlas por 1.000 por pasta. O sea, es que no hay otra. Eso es cuando ya no hay pasta, no queda otra. ¿Sabes qué pasa? Que han dejado de tocar los peces. ¿Será posible? Iremos, gato. De momento estoy en este lago, que llevo unos días, pero ahora enseguida me iré para allá también. Cuando me canse de este lago, iré para allá. Bueno, hacerlo. Ahí se vuelven a picar otra vez, macho. Toda la noche sacando aquí 200.000 peces. La de corcho es lo raro, la de corcho es la que menos suele tocar. Pero la de fondo suelen ser súper súper seguidos, ¿eh? Tenemos suerte, enseguida ya llegaremos a la copa alta. Es que no sé, es que es eso, como dice Darío, ¿cómo te han puesto la multa, nano? 20.000 euros, ¿qué cojones has hecho? ¿Has vertido residuos de la lancha en el agua? ¿Qué cojones has hecho? ¿Has hecho el trasmayo? ¿Debe dirás tú a mí qué ha hecho el chaval? Para que te pongan ese multón. O ponerte premium también, como hizo, comprarte un DLC o comprar, hacerte algo de eso. Pero si no, si lo quieres gratis, es irte a los primeros lagos y pescar. Es cómo hacer para poder usar todo el hilo del carrete. ¿Te claro, es que es para muchos. El carrete. Si tú compras un carrete de 1.000 metros, ¿vale? Tú tienes para llenar ahí 4 o 5 carretes de 4 o 5 cañas. Al final a una caña le caben 100. Al principio del directo Eder lo he explicado, ¿vale? Al final a cada carrete le cabe unos 100 metros de hilo. No le caben a un carrete 50.000 metros. Tú le puedes meter 100 metros, 200, si no ya no te cabe más. Al final se llena. Voy a lanzar a ver qué pasa ahora que no tocan. Mira, mira, mira. Ya están tocando, chavales, ¿ves? Justo, si es que he dicho, digo, si esto tiene momentos de parones, pero esto es seguido. A ver, las carpas tiran un montón, Adri. Yo estuve sacando el otro día carpas aquí, que ya explicaré en un vídeo cómo sacarlas, en este lago. Y flipa lo que tiran, ¿eh? Casi más que esto. O sea, ahí lo tenemos, lo lleva. Vamos a cogerlo ya, se lo está llevando. Ahí lo tenemos, vamos para allá. Dicen que los han tocado, pero la verdad que no me tiran mucho los esturiones estos. Buenas, curro. Mil euros por cada vez. Madre mía, estás loco. Y sacas uno, te multan y vas y coges y dices, ah, yo tengo mis cojones. Y sacas otro, es que qué huevo, nano.
Vamos ahí. Mira, mira, mira la de corcho, se lo llevan, ¿eh? Vamos, vamos, sal. O me tengo que ir a cogerla. Me tengo que ir a cogerla de corcho. Hay que dejar esta, chavales. Hay que decir que muchas veces tengo las tres cañas picadas, ¿eh? Dejamos la de fondo porque, como he explicado antes, la de fondo es menos probable que se vaya al pez. Vamos ahí. Mira, mira, mira cómo le tira. Mira, 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 mira. A que me la parte, tú. Mira cómo le tira la caña, ¿eh? Y eso que esa caña es tocha, ¿eh? Encima una lubina. ¿En serio? ¿Qué haces tú por aquí? Perdí a lubina. Me ha hecho dejar la caña para nada. Lanzamos tranquilamente. Ya hemos dicho que cuando estás a fondo es muy difícil que se te vaya, ¿eh? El pez. Se van a veces, ¿eh? O sea, a veces se van. Pero menos probable. 15 metros, vamos a recoger. Y como siempre digo, mirar que todas mis cañas, lo que más peligro de romperse es el hilo, después la caña y después el carrete, ¿vale? Así es como más o menos debe ir a vosotros. Lo que más a punto de romperse tiene que estar siempre es el hilo, ¿vale? Así si algún día algún pez os rompe, que os rompa el hilo y que le den por saco a los demás. Que se os quede la caña bien y el carrete bien, ¿vale? Que el hilo que le den por saco, que no pasa nada. Mira, el corcho, ya está el corcho, ya está el corcho otra vez. Vamos, hay que sacar este, tío, vamos, vamos. Vamos, ahí lo tenemos, vamos, saca la boca del agua, saca la boca del agua. Ahí lo tenemos, vamos, vamos. Ahí está, chavales. 20 kilos. 3.000 euros. Bien, ¿no? Ya tenemos 115 kilos de pescado. Ahora cambiamos de día otra vez y ya está. Si es que es así de fácil. Hay que tener cuidado que la de corcho se van rápido, ¿eh? Vamos ahí. Perfecto, chavales. Lo tenemos hincado. ¿Otra vez? ¿Otra lubina? ¿Qué pasa hoy? Vamos, ningún día saco una lubina. Yo voy a sacar todas las del día. Va a ser con vosotras, si es única por lo menos. Que va, va a ser que no. Y tengo un 6-0 y nada. Mira, ya está picado otra vez. Me gustaría lanzar la otra caña, que no ando tanto el rato. Voy a lanzarla, de hecho, mientras terminan de picar en este. Buenas, Tomorrowcraft. Vamos a recoger. Y vamos a lanzar. A ver, Currox, si para el siguiente está despierto. Lo regaló la novia, ¿eh? No sé ni cuál lo regaló. Vamos ahí. Esta semana tiene que haber otro, ¿eh? Mínimo uno por semana, mínimo. Así que ya sabéis, chavales, todo el mundo a seguirme en Instagram, en Twitter y demás, que lo tenéis todo en la descripción. Vale, ya tenemos ahí lanzado. Vale, déjalo. Vamos a cogerla uno. Ya que ya la tenemos otra vez picada. Mirad qué rápido. ¡Se fue! ¡Se ha escapado el pez, tú! Se fue, chicos, en un segundo. Pero bueno, ya tenemos otra caña picada. Dos. Las dos cañas las están picando, ¿eh? Pues lo digo, cuando no os piquen directamente, coger y volver a lanzar, ¿vale? Cuando llevéis unos minutos. Ahí tenemos la del corcho y la otra picada. Vamos a esperar a ver si la del corcho se lo llevan. Y la enganchamos. Vamos, llévate el corcho. Mira, mira, ya lo hunde, ya lo hunde, vamos. Míralo por ahí cómo se lo llevan. Espero que se vea con buena calidad. Ahí se lo llevan, vámonos. Este es nuestro. Buena, GP LOL. ¿Cuánto he crecido? Algo crecemos. Poco a poco, la verdad. Ya que encima ahora ya digo, no tengo tiempo. ¿Y qué pesco en esos mapas por lo que haya? Hace poco hice un par de tutoriales, Dani. Un par de vídeos de los primeros mapas, ¿eh? Cómo pescar carapié y esos peces ahí. Todo rápido, ¿eh? Un gusanito de cera y esas cosas se sacan muy, muy rápido. Voy a intentar sacarla del corcho. Mira, las tres cañas, chavales, las tres cañas, lo que os he dicho, las tres cañas. Ahí sí podemos sacar este rápido. Vamos, chavales, las tres cañitas picadas, vamos. Vamos, vamos, que viene con la boca afuera, vamos, sí señor, sal ya, por tu madre. No, 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 no te metas la cabeza, no. No, 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 no te des la vuelta, no te des la vuelta, sal. Que quiero sacar los tres peces, vamos, bien, chavales, bien. Primero nuestro. 20 kilos. El primero es el que menos tira. Vamos a coger la primera caña, que es la que menos tira. Vamos ahí, sí señor. Vamos, vamos, mira cómo tira ahora, Mira cómo tira ahora, vamos. Vamos a coger la caña número 2 y linkamos bien el anzuelo. Ahí estamos, vamos. Mira, ya se estaba medio yendo, Buenas, David Rojas, me alegro que te mole mi contenido. Pues aquí estamos. Para bien, la pesca va bien. De momento tenemos 140 kilazos ya, 140 kilazos. Lo de carrete ya te digo, Eder, al principio del directo lo he explicado bastante bien. O eso espero, lo he explicado bastante bien. Ya os digo que hoy estoy un poquito nervioso, ya que mi primer directo hace mucho tiempo.
Ya un poco más y no me acuerdo ni cómo se emitía. O sea, imagínate, estaba aquí un cuarto de hora peleándome a ver cómo se hacía un vídeo. Bueno, cómo se hacía un directo. Vamos a ver. Y hay que decir que al principio del directo ni se me escuchaba, imagínate. Vamos a ver. Vamos. Pero mira el pitidito, voy a bajar el volumen porque sé que os voy a matar. Vale, luego le subo el volumen si me acuerdo. Imaginaos las tres cañas a la vez. O tener un cañón de tres o cuatro. Tiene que ser brutal. Brutal, vamos. Vamos. Este va a ser pesado. Este puede ser que sea de foto, ¿eh? Lo voy a decir, abrir la ventana, porque me voy a morir. No tengo aire puesto. Bueno, una caña que me la rompe, tú. Creo que tengo dos monstruos, ¿eh? Espero que no os importe, chavales, que abra la ventana. Es que me estoy muriendo de calor, ¿eh? Y encima está el día que va a llover. Vamos, vamos, al 25 metros y no 26, 27, 28. 20. ¿Esto qué es? ¿El monstruo de este lago o qué? ¿Se nunca han tirado los peces tanto? Madre mía, 26 metros. Empaca, animal, lejos. Hostia, pues este está tirando. Este tiene que ser 24 y pico. Por lo menos, chavales, eh. Ah, es que ya no vale de nada, Robux. También, chequeo, digo, no hago directos y creo que hasta que haga otro directo pasará bastante tiempo. Por lo menos semanas. Ya os digo, en apenas semanas van a hacer chiquillos, así. Para finales de este tengo que ser padre, o sea, ya. Creo que los directos ahí se acabarán ya. Entonces, pues os digo que ya ser mi numerador no tiene mucho sentido en el canal. Ya que no se utiliza. Chavito da, Dalvis, para Panamá. Se activa el pito, eso es que no he sido activo, no vais a escuchar el juego. ¿Ves? Así dejáis de escucharos lo malo. No escuché ni el carrete ni escuchéis nada. La mierda del pitidito, que tendrían que hacer algo. Es que aunque sea otro cañero, hace ruido, eh. Todos los que tienen alarma, claro. Vamos al. Le voy a darle volumen porque enseguida ya. Vamos al. Yo creo que lo tengo al 2, lo tengo lo más bajo. 27 kilos. Hostia, lo máximo que he sacado yo es de 24.900. Yo pensaba que no había más de 25, eh. Le Karim. 23.80. Vale, podemos arriesgarnos y tú. Vamos a hacer una fotito, va. Creo que no se irá al otro. Ahí lo tenemos. Y fotito al canto. Ahí estamos. Un esturión sacado con mis suscriptores. Ahí vamos con nosotros. Me da tiempo a lanzar incluso. Ya tenemos 165 kilos, ¿eh? Hombre, igual, pero más bajo, supongo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no coge la caña? Coge la caña, hombre. ¿Cómo es ahora te lo explico cómo es las profundidades. Curro. Yo las veo ahora con la barca, pero bueno, os diré cómo verlas sin barca. Que va, único de este pez no hay. Gato. Hay lubina, pero de este pez no hay único. Ya explicaremos cómo sacar una lubina otro día. De momento hoy vamos a por el. Por el esturión blanco, lo más importante. Y luego otro día ya iremos a sacar otros peces que tengan único. Ya sabéis que eso lo suelo hacer en vídeo, ¿vale? Tenéis un montón de vídeos del fishing. De cómo sacar los únicos de un montón de ríos y más que tengo ahí grabados para subir. Vamos. Es lo que más me suele gustar. Me estoy quedando ya fónico, ¿eh? Tengo el café aquí aún. ¿Se oye igual? Pues no sé por qué, tío. Si le bajo el volumen al juego. Ya lo tengo al 20. Para que escuchéis bien cómo salpica el pez. Vamos, ven aquí. Con otro pez más creo que nos llenamos, ¿eh? Otro pez más es lo máximo que nos cabe. Ven aquí. Esturión. Ah, aquí tira para abajo. Aquí tira para arriba. Saca la cabecita. En cuanto le saquemos la cabeza, pierde fuerza muy rápido. Ahí está, ahí está, ahí está. No te des la vuelta. Vamos, ven aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. La cabecita afuera, no te. Ahí estamos, nuestro es, chicos. El sedal se va a romper, que va, está todo controlado. Curro, está todo controlado. Si os ponéis como lo que os digo, no se os rompe. Mirad, 21 kilos 700, 3000 y pico de pasta. O sea, si se sacan súper rápido, que no cuesta. Pero voy a lanzar por lanzar, pero un pez más y que es el que tenemos picado y ya hacemos el cupo. De hecho, no voy a ni a lanzar. Buenas, Ceba, ya está. ¿Cómo estás, compañero? Vamos a ver qué anzuelo debo. Ahora te lo digo. Espera que coja la caña.
Una preguntita, ¿cómo saber qué anzuelo debo usar dependiendo de qué pescado deba capturar, tío? Es que eso es algo que me pierdo. Mirar. Al final, cada pez, cuando son peces que son sobre todo herbívoros, suelen tener. Bueno, herbívoros no tiene por qué, pero sobre todo los peces pequeños suelen tener la boca chica. Entonces suelen ser peces que donde no tienen la boca muy grande. Es que claro, si no sabes qué pez estás hablando, los suyos que busques, si no lo sabes, busca información por internet. Los suyos que sepáis si los peces tienen la boca grande o no. El esturión tiene la boca muy grande, muy, muy, muy grande. Entonces le puedes poner un 6-0. Vale, al final el anzuelo depende de lo grande que tenga la boca el pez. Si tú pones un 6-0 para pescar un capre, no lo vas a poder pescar nunca. ¿Por qué? Porque no le cabe el anzuelo en la boca, entonces nunca lo vas a poder sacar. Entonces lo suyo es que si el pez es muy pequeño, ¿vale? Para decirte de alguna manera, si el pez es chico, anzuelo chico. Si el pez es muy, muy, muy grande y muy pesado, anzuelo grande. Un bagre es herbívoro, pero tiene una pieza de boca grandísima. Te cabe tu puño dentro, entonces le puedes poner un 6-0. ¿Vale? Pero cuando es un pez muy pequeñito, siempre anzuelos pues pequeños. Y cuanto más pequeño sea el pez, pues ya tienes que poner un 8, un 12, un 16, un 18. En mi pueblo se pesca las bogas. ¿Vale? Las bogas tienes que poner un 18, un 16, por ahí. Vale, bro, ya está, aquí estamos, nada. Ya os digo, voy a ser padre, así que vamos a ver lo que podemos aguantar aquí. En YouTube. Buenas noches, crack. Estoy a nivel 40, a ver si me recomiendas para subir de nivel. Pues aquí. MHJ, aquí te recomiendo. Aquí estoy subiendo yo de nivel, soy nivel 40, estoy subiendo súper rápido. Súper bien, súper carry. El juego yo creo que está bastante entretenido, guapo, divertido. Tiene, creo que tiene todo. Al final no es lo mismo que irte a pescar de verdad, pero yo creo que al final si no puedes salir en invierno o lo que sea, yo creo que está entretenido. Tienes que investigar un poco los peces, los lagos, las formas. Creo que está guay. Creo que te puede divertir. Turbio en blanco, 19 kilitos, 3.000 y pico de dinero. Y ya hemos llenado la NASA. Mirad arriba a la izquierda. Ya está totalmente llena. No podemos pescar más. Si le damos a la I, ¿vale? Le damos a la NASA. Tenemos de premio 30.000 euros, chavales. 30.000 euros. ¿Vale? 13 peces, 30.000 euros. Y si nos damos cuenta, hemos venido, hemos dicho a la una. Son las 3. Hemos venido a la una, ¿no? Son las 3. O sea, en apenas 2 horas del juego. En apenas 2 horas del juego, que será una media hora de la vida real. En apenas 2 horas. Hemos conseguido 30.000 euros. Si me decís que hay algo más rápido que esto, supongo que mapas más grandes sí, pero hasta este mapa creo que esto es una chetada, ¿eh? Creo que esto algún día lo van a cambiar, o sea, así que por todo el mundo que pueda, que venga para que lo aproveche. Porque mira si tengo pasta yo, tengo 177.000 y tengo 30.000 para cobrar, ¿vale? Que ahora vamos, venimos al mapa, damos al mapa, estamos en el día ahora mismo, en el día 9, así que tenemos que ir al día 9, que tenemos que poner otra vez la 1 de la noche, así que le damos a la T y pasamos al día siguiente otra vez a la 1 de la noche. A la 1 de la noche, avanzar el tiempo. Prolongamos. Bueno, hay que decir que ya es verdad que soy premium porque me compré el DLC de la barca. Vale, entonces soy premium y me dan 30.000. A los que no son premium, 20.000. O sea que también está bastante bien. En 2 horas del juego, ganarse 20.000. Creo que está bastante bien, ¿eh? El cebo es lo mismo, ¿vale? Espérate, voy a lanzar las cañas para no, para poder centrarme en lo que os explico. Si no, os voy a decir cualquier tontería y gilipollez. Volvemos a lanzar al tercer palo. ¿Qué hora es? Fíjate, son las 11. Cuando llenemos esta NASA se acaba el directo, ¿vale? De verdad es que pronto se va a acabar. En apenas media hora o menos ya estamos ya cada uno durmiendo. Cogemos la número 5. Acordaros, cubéis grande. También se pesca, como hemos dicho antes, con sacos de hueva y con muchas más cosas. Pero os recomiendo, para ser rápidos y precisos, ¿vale? Llenar la NASA lo más rápido posible y conseguir mucho dinero en poco tiempo. Yo tengo poco tiempo, ¿vale? Tengo apenas una hora y pico cada noche para jugar como máximo. Entonces, al final, si lo sacas muy rápido, pues mejor. Lanzamos la cañita de corcho. Si puedes repetir situación en el mapa y setup. Ok, MHJ, ahora cuando. Antes de despedir el directo, antes de que nos vayamos, ¿vale? Repito todo otra vez si queréis. Cuando nos montemos en la barca y todo eso para despedir. Ahí tenemos ya el primero. Digo, no, no, que te doy algún botón tú. Espérate que le he dado yo algo ahora. Que la lío. Muchas gracias, David Rojas. Esperemos que salga todo bien y adelante. ¿Qué es la diferencia de juego de PS4 PC? La verdad que no tengo PS4 Super Carry, pero supongo que es nada. Supongo, ¿eh? Buenas al marquero. Supongo que es nada. O no debería. También vale, Robert. Acordaros, mirar, para que os deis cuenta del anzuelo. Cuanto más grande es el anzuelo, los peces más pequeños no van a picar. Entonces, si tú le pones un 5-0, los esturiones que pesen 14 kilos te van a poder picar. Pero a lo mejor si pones un 6-0, esos peces no. Entonces, cuanto más grande el anzuelo, más probabilidad de pescar peces grandes. Eso es así.
Sí, en el ring también se sube bastante. Y además, hace poco hice un vídeo de cómo sacar cuatro únicos seguidos, que podéis utilizarlo, ¿eh? Lo subí ayer, creo, el vídeo. Así que todo el mundo que esté por el río en el ring o pueda ir, que coja y vaya, porque vais a poder sacar los únicos seguidísimos, ¿eh? Como digo en el vídeo. Vamos al rápido, que me voy a tener que ir a la de corcho. Me tengo que ir a la de corcho. Voy a bajar el volumen al juego, que lo vamos a morir ahora. Ya están todas las cañas picadas, ¿eh? Un 2-0, como te dice MHJ, yo creo que un 2-0 para cucharilla para truchar. Hay que más que tenía que decir por ahí algo. ¿Me deja algo por ahí que le quería decir a alguien? Ya digo, ahí tenéis los vídeos de los únicos, que podéis sacar esturiones únicos, pero súper rápido, o sea, en R, ¿eh? Yo no escucho el freno y me vuelvo loco, ¿eh? Tengo todas las cañas picadas, hay que decir que las de fondo que le den por saco. Bueno, lo más importante es sacarla de corcho, que sí que se nos puede escapar el pez. Vamos allá. A ver si podemos hacer algo, a ver si los del fishing hacen algo para poder bajar el volumen a los cacharros esos o algo, ¿no? Porque es que de verdad que te vuelves loco, ¿eh? Sobre todo cuando tienes tres cañas. Vamos a ir para acá, pequeño, 12 metros, 11. Vamos, chicos. Vamos, ya te tengo aquí. Vamos, ya lo tenemos aquí, lo tenemos al ladito, al ladito ya. Hazla aquí, chico. Ah, el 4 se nos ha ido, chicos. Cago en 10. Tanto tiempo, 21 kilitos. Bastante bien. Cogemos la número 2, la 4 se nos ha ido, eh. Se te ha pasado decirme lo de la profundidad. Ah, supongo que le dirás a otro curro. Yo lo he dicho, a 1,36 creo que estamos pescando aquí en corcho. Creo. Era ruido. Vaya que el otro se ha ido. Que me mola. La verdad que me mola un montón escuchar el embrague, ¿eh? Del carrete. Me mola. Un consejo, cuando recojas y el pez tire mucho y ves que no avanzas. Ah, bueno, que deje que el pez tire, así, ¿te refieres? Así que salí, vamos al pequeño. No veas cómo tira, ¿eh? Que tiran los turiones, ¿eh? Vamos, ven aquí. Aquí. Hay que salir el pez, ¿eh? Vamos. Pequeño. 8 metros. No tires ya, no tires. Ahí lo tenemos, chaval, ya lo tenemos aquí. Que como pesan tanto los peces, hay que decir que tienes que estar todo el rato, aunque suene el embrague, tirándole 23 kilitos, chavales, ¿eh? Este era tocho, mirad, ya me han dado las tres flechitas. Este ya era bastante bueno. Y volvemos a lanzar otra vez todas las cañas. Tenemos ya 44 kilos, chavales. Un par de lances más como este y llenitos. La verdad que creo que sí, algo me he fijado. Ahora miraré, a ver. Ahora miraremos bien MHJ, pero la verdad que muchas gracias por la información. Pero creo que sí que he visto que ha hecho como más fuerza. Al final todo es acostumbrarse. Al final yo aquí, como estoy pescando ya más por sacar los peces rápido que porque me guste pescar, porque aquí llevo ya 9 días, bueno, 9 días de que entré en el mapa, pero aquí llevo ya 9 días de la vida real, no, del juego. Pero aquí llevaré de la vida real por lo menos 4 o 5 días, o bueno, más una semana llevaré aquí ya. Sin parar de pescar esturiones cuando tengo un ratillo. Vamos a lanzar. Ahí la tenemos. Número 2 la he lanzado, ya no me acuerdo. Voy a recogerla. Al final estoy hablando con vosotros y ya no me acuerdo si la he lanzado o estaba lanzado. Se nos han comido el cebo, ¿qué ha pasado? Este pez está muy bien. Vanessa, si eres nivel bajo, de nivel 40, este mapa yo creo que está bastante guapo, ¿eh? Lanzar allí. A ver.
estamos. Vamos a lanzar allí el corchito y a esperar a ver si tenemos suerte y nos pica algún pez. ¿Qué pasa, Chelcito? Ahí, ahí, ¿qué vamos a hacer? No hay que hacer algún directito. Estaba aburrido y he dicho, ah, ¿por qué no hacer un directo? Más que nada, pues si se me olvidaba, ¿sabes? Digo, si se me olvidaba. Sí, mirad cómo tengo todo, chavales. Mirad cómo está. Bueno, lo que era mi habitación, mirad. Lo que era mi habitación. En lo que se ha convertido, mirad. La cuna del chiquillo allí, que está tapada, o sea, se. Ya no hay nada de lo que era antes. Ahí sí, ahora se me ve bien, no está el croma. Tú. A ver, ya he tocado, a ver para qué toco. La verdad que no sé, no sé para qué toco, si no se ve nada. Pero luego lo arreglaré, creo que ahora se ve bastante bien, normal. Bueno, Manuel, García, aquí estamos, intentando sacar un par de esturiones. Como habéis visto, está la misma parada de tiempo que antes. Hay que poner esto bien aquí. Antes ha habido un segundo que no han picado, pues ahora mismo. Exacto, ahora mismo no lo miro. Aquí estamos haciendo unos lancecillos. Mi Archer, a ver si lo recogemos. Vamos a darle a la M para que veáis la profundidad de los mapas. Vale, como te han dicho, le das a la M. Pero ahora sí que no pican. Tenemos un minuto de. Le das a la M. Vale, aquí verás las profundidades. Vale, aquí te dice que el color este tiene cero, de 0 a un poquito de metro. Y a partir de aquí, hasta 7 metros, el color azul. Así que cualquier cosa de que tenga el azul oscuro. Sabes que por lo menos 3, 4, 5 metros para arriba tiene, ¿vale? Más o menos, 4 o 5 metros para arriba. Y el color clarito, sabes que tiene de 1 metro o 2 para abajo. Digamos, más o menos, ¿eh? Haciendo la comparación de lo más profundo a lo menos, yo creo que aquí estará la mitad. 3 metros será. A todo lo que está en azul claro puede tener de 3 metros para abajo. Todo lo que está del azul oscuro, de 3 metros para arriba, de profundidad. Entonces es muy importante que si quieres pescar peces muy profundos, tendrás que venir al sitio donde esté el azul oscuro, como hemos hecho nosotros, ¿veis? Entonces es muy importante. Ahora vamos a volver a lanzar, aquí tenemos suerte y ahora sí que. Ok, Juan Antonio, muchas gracias por estar por aquí, compañero. Que descanse, nos vemos mañana. Bueno. Sí, ya tengo todo preparado. Me han echado ya de la habitación, he dicho. Ya me han echado. Ya digo, me faltan nada, me faltan apenas, pues eso, menos de 20 días. Entonces ya veremos el tiempo que me queda luego. Nos vemos, ya está. Si vuelven a picar otra vez, que estos los tenemos sacados otra vez en apenas minutos. Me hace un huevo de calor. ¡Qué calor! Ok, a ver. A ver si tenemos suerte, vamos a coger y lanzar otra vez las cañitas. Hay que decir que antes también hemos tenido un momento de parón. Yo creo que nos está pasando ahora, porque aquí tenemos el mismo clima y el mismo tiempo que antes. Esto en un segundo los hemos sacado otra vez, si pican. A ver. Espérate que mire lo de la hora, a ver cuánto estamos. Si no, he hecho la hora un poco para adelante. No, estamos ya bien. Estamos ya en horario de pique, bueno. Vamos a echar otra vez allí. Como he dicho, al tercer palito, empezando por la derecha o por la izquierda, por donde quieras. No tiene pérdida. Estamos. Primera caña en su sitio. Cogemos la segunda y lo mismo. Ahí tenemos suerte y podemos sacar un par más para no acabar el directo. Aunque saquemos un par más, me conformo. Estamos. Cogemos la de corcho otra vez y la volvemos a lanzar. Y así, mientras van picando, nos vamos deteniendo. No, 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 es humo, eso es de los servers del juego, lleva toda la vida, eso es algo que es toda la vida. Son de los servidores del juego. A sincronizar y todas esas cosas que hacen, pues eso, tiene lagazos. Pero digo, es algo que toda la vida ha pasado, o sea, es algo normal y corriente. Ya digo, tengo el juego a tope de gráficos, tengo el juego a tope, aunque lo baje al mínimo pasa. Entonces es algo normal. Lo que yo no sé si a los de PS4 le pasará que nos lo digan los de PS4 si también tienen estos lagazos. Supongo que también deberían tenerlo porque los servidores al final son igual en un lag que en otro. Vamos a picar, pequeños. Mientras van picando, voy a ir a por algo de derecha, aunque sea un poquito de agua. Dame un segundo.
Ya estoy. Me está quedando afónico ya, ¿eh? No tira ningún pen, ¿no? Por lo que veo. Pero digo que no tardarán casi nada en... Mira, mira, lo dicho. ¿Ha sido venir? ¿Cómo me quieren los peces, eh? No sé qué caña ha sido. Que sí. Que he jugado en los eventos especiales cuando salen peces raros y todas esas cosas. Sí que he jugado algunos. No mucho, pero sí que he jugado algunos. Ahora a ver si ahora que me he pillado el juego. Bueno, me he vuelto a viciar. Grabo algún torneo, alguna cosa que podamos hacer. Vamos a ver. Pues ahora también, Jorge, tendré 8 semanas de vacaciones, pero ya veremos a ver cómo está el percal. Cómo se encuentra la mujer. Cómo se encuentra el chiquillo. 2 meses de baja, ya ves tú, ¿eh? Nah. Ahí tenemos el primero, chavales. 2 meses de baja, ya ves tú qué tal, man. Uf, ya ves, el jefe está contento. El jefe sí que está contento, Jorge. Está súper contento. Ahí lo tenemos, chavales, Esturión. Aquí. Ahora viene la otra, tenemos ya todas las cañas picas otra vez. Vacaciones, pues casi. Por lo menos todo lo que no sea trabajar, vacaciones. Sí, también hay solo gazos, es lo que os digo, yo son los servidores de ellos. A coger la caña otra, porque si no se nos va a ir, acabárselo bien. Vacaciones cero. Me imagino. Pero bueno, yo es que todo lo que no sea trabajar ya le llamo vacaciones, ¿sabes? Vamos a sal. Vamos a hacerle fuerza ahí, como nos ha dicho MHJ. Vamos. No, trabajo como he dicho antes, fabricando ventanas y sí, de aluminio. Con el cristal, aluminio, toldos, mosqueteras. Todo lo que tenga que ver. Mira, ahora también tenemos el corcho, lo que me faltaba. Vamos a tener que dejar estas dos y no jalar el corcho, porque veis que pican muchísimo. Si termina de picar de corcho, mientras tanto jugamos, vamos peleando con este. Que es peleón, ¿eh? Date la vuelta, ven para acá. Me tengo que ir a por la de corcho, sal, por favor. Sal, 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 sal. Ay, chavales, la de corcho, ya rápido, urgente. 23. Que se nos va. Vamos, ahí lo tenemos, sí señor. Vamos, chavales, ya tenemos aquí el estudio en blanco. Vamos, ven para acá. Ya con esto tendríamos casi, sacamos estos 3 peces casi 100 kilos ya, ¿eh? Para que veáis que eso es rapidísimo. Más ahora que empiezan a picar bien, a partir de las 2. Como Brutus. Ahí lo podemos sacar un poquito del agua. Ah, pero no quiere, ¿eh? Como tira. Pues imagínanos que antes era más fácil sacarlos, que antes no estaba la autorización esta que nos han dado un poquito de fuerza. Tenía que ser súper fácil. Vamos a...
Ya lo tenemos, chicos, al esturión, perfecto. Lanzamos y cogemos el otro. Bueno, vamos a cogerlo porque esta es la de... Cógelo. Esta es la de corcho. Esta yo creo que es la mejor caña que tengo, la sniper esta. Esta es buena. Joder, Jorge, entonces no tienes tiempo para nada. Claro, uno de 12 ya. Que sea querrá. Ok, Mieder. Ya te digo, al principio del directo, si no te has aclarado, tengo que haber dicho ahí cómo son los carretes y esas cosas. Pero claro, es que eso, el de 12 ya, pues ya es más grande, ya si ya quiere jugar a la Play. Hay que compartirla, yo por eso yo le compro otro ordenador, ¿sabes o no? Yo el mío que me lo deje, yo le compro otro y ya tenemos dos. Y le pues saco, cuando sea grande. Ahí lo tenemos, chavales. Otro esturión blanco, 21 kilitos. Ya tenemos 106 kilos, para que veáis qué rápido vamos, ¿eh? Ya enseguida tenemos otra vez 200 kilos y otros 30.000 euros más. 60.000 vamos a ganar esta noche en apenas en el directo que vamos a hacer. Allí. Dejar todas las cañas lanzaditas. Pues de lo de los lagazos, ahora cada uno he visto mucha gente quejarse de lo de los lagazos, ¿eh? Pues eso es algo que bastante, sobre todo cuando lanzas es cuando es molestoso, porque apretas al botón clic izquierdo pensando que va a llegar la raya y no llega. Ya está picando el coche también otra vez. Vamos. Ahí lo tenemos. Vale. Digo, hostia. Se quería ir hasta un momento que ha soltado, ¿eh? Ha habido un momento que ha escupido el anzuelo, ¿eh? Madre de su turión. Entonces está viniendo arrastras. Tiene que ser pequeñito. Una lubina. Ya decía yo que era muy raro que mordiera así un esturión. Era muy raro. Las 11:30. Vamos a dejar la caña. Bueno, vamos a recoger esta caña. Y ya tenemos que acabar el directo. Se hace muy rápido. Fran, ya tienes que pasar la cena. Guau. Imagínate los que hemos sacado antes, que hemos sacado 200 kilos y otros 200. Tú imagínate. Vale, vamos a coger la barca y vámonos para allá, para que veáis como un poquito la barca. Vamos a dar una vuelta por aquí. Y así que veis un poquito las profundidades y esas cositas de la barca. Arrancamos. Mira cómo arranca, ahí estamos. Y vámonos. Pero al final, si va muy rápido, no marca bien el sonar. Tienes que ir despacito. Ahí estamos, así. Ahí tenemos los peces como los marca. Mirad que marca rayitas. Todos los peces. Y aquí cuánta profundidad hay, mirad. Aquí tenemos 5 metros. Pero digo, no sé muy bien si el sonar está adelante, si el sonar está atrás, no sé cómo funciona bien. Me molaría que algún suscriptor, a ver si entiende un montón de sonar, y me daba unas clases. Eso estaría bastante bien. O lo traigo un día al suscriptor para grabar un vídeo con él y que lo explique para todo el mundo cómo funciona un sonar. Eso también estaría bien, porque supongo que todo el mundo estará como yo de perdido. Ya que yo suelo pescar en el río, yo lo que es pescar en mar y donde puedas utilizar grandes barcas. Ahí damos una vueltecita y damos caña a mirar. Sí, coge velocidad, ¿eh? Esa es la que se puede alquilar, ¿vale? La que tenemos ahí. Luego si le das a la Z, tira lo que es el ancla. La verdad que está chulísima la barca esta, ya te he dicho yo que esta barca es la hostia. Así que chavales, espero que os haya gustado el directo de hoy. Hemos tenido un poquito de tiempo para comenzar
y estar aquí todo pues eso, un poquito más que los vídeos, la verdad, porque hasta yo haciendo los vídeos estoy un poquito raro, ya que siempre soy de directo y al no poder hablar con vosotros, no poder comentar, pues la verdad que estoy un poquito más paraeta aquí, estoy un poquito más divertido. Así que espero que os haya gustado, muchas gracias como todos siempre a MHJ y a los demás por haberme ayudado a ser un mejor pescador y nos vemos en el siguiente vídeo, que será... Hoy no ha habido vídeo, no, será mañana desde Hunter, es verdad. Mañana hay vídeo desde Hunter, chavales, bastante guapo, ¿eh? Matando un... Eso voy a decir que matamos un caribú gigante, enano, gigante. O sea, con eso espero que ya os he dicho todo. Así que, chavales, como siempre, muchas gracias a todos por el apoyo, por haberme acompañado en el directo de hoy. Sobre todo por los likes, por suscribiros y siempre por... Que sabéis que abajo en la descripción podéis seguirme en las redes sociales. Y nos vemos el siguiente día, ¿vale, chavales? Que descanséis. Chao, 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 chao.